Buenas, Álvaro. Muy buenas, Jaime. ¿Dónde dónde estábamos? Que se nos olvida. Hoy estamos en Interchef.com, ¿vale? Como siempre estamos en nuestro almacén del taller de Álvaro Girey. Y hoy vamos a aprender a ver, a comprobar diferentes cosas del coche para ver por qué no nos funciona el coche, por qué motivo, ¿de acuerdo? Tenemos cinco parámetros que se pueden medir con un voltímetro, ¿de acuerdo? Que dependiendo de cómo lo pongamos, pues podremos saber de qué está fallando exactamente nuestro Esto coche. es un aparato muy fácil que se puede comprar en cualquier sitio Sí. y que nos va a ayudar a comprobar los típicos problemas que pueden presentar los coches a batería a lo largo de Correcto. la vida del coche. ¿Vale? Lo primero que tendríamos que comprobar ante un coche eléctrico que no nos funciona, lo primero es la batería, ¿vale? El por qué. ¿Dónde está la batería de los coches normalmente? La batería, como norma general, está debajo del asiento, ¿vale? Y como si no es muy común, como mucho estará en el capó. En algunos coches en el capó, la Pero mayoría debajo del asiento. casi siempre va a estar aquí en el asiento. ¿Por qué tendremos que mirar primero la batería? Porque la batería es más probable de que se vicie, de que se tire un tiempo sin utilizarse y Se descargue. se pueda gastar completamente y no recuperarse, ¿vale? Entonces, ¿cómo comprobar una batería? Pues tenemos que venirnos aquí debajo del asiento y tenemos que extraer los dos cables de los bornes de la batería, tanto el negativo como el positivo, ¿vale? Quitar los dos bornes y de esta manera ya nos queda accesible La la batería. batería, ¿vale? El voltímetro tiene diferentes funciones, pero en este caso vamos a mirar la electricidad continua en voltaje. ¿De acuerdo? Esto se lo vamos a poner en 20 porque nuestro coche es de 12 voltios. Es de Entonces, menos de 20. exactamente, el parámetro va a ser en menos de 20. Bien. El cable rojo en el conector rojo y el negro en el negro. Correcto, ¿vale? Entonces, fijaros qué sencillo sería nada más que conectar el cable rojo al Al borne borne positivo. rojo y el negro al borne negro. Y Correcto. vemos el multímetro, no lo vemos mucho Sí. aquí. Que da 12 voltios. Esta batería está bien. Si nos llega a dar un voltaje de 11 voltios, de 10 voltios o menos, la batería lo más seguro que no esté bien del todo. O bien del todo, o simplemente que ni siquiera esté dando el voltaje correspondiente y esté mal. Vale, pues este es un primer indicador de dónde puede estar el problema de Correcto. nuestro coche. La siguiente comprobación va a ser siempre el cargador. ¿Por qué? La batería puede ser que esté vacía, pero la causa no debe de ser porque la batería puede ser perfectamente el cargador que no te esté cargando. Entonces, Claro. ¿cómo comprobarlo? Si el cargador no funciona, pues la batería estará bien y el coche no te va a funcionar. Exactamente. ¿Cómo Bien. sabes si el cargador funciona? El cargador lo tenemos que enchufar a la toma de corriente, Hay ¿vale? algunos cargadores como este que tienen luces LED, pero la mayoría no tienen esa lucecita LED. Exactamente. Y exactamente lo mismo, con un voltímetro, poniéndolo exactamente En la misma en la posición que misma posición antes. que antes, 20, menos de 20, nos debe de dar un voltaje de entre 17, 19 voltios, algunos hasta 20 voltios, ¿vale? A ver si me entero bien. El cargador de 12 da unos 18 voltios. Exactamente. 18, 19, ¿Vale? 17. ¿Y cómo se comprueba? Tenemos que meter el cable rojo del voltímetro hasta y poner el cable negro, espérate, y A poner ver. el cable negro por la parte exterior, ¿vale? Este cargador, Da más de. A ver si lo equilibra. 17,86 este cargador está aproximadamente. perfectamente, ¿vale? Esto no corre ningún peligro para tu vida, ¿no? No, no, Vemos que esto estás tocando sí, ahí. aquí no hay problema, Estás ¿vale? tocando un cable con corriente eléctrico, No pero pasa nada. es muy poco voltaje. Sí, entonces el cargador en este caso también está bien. Si nos da menos de 17 voltios, el cargador, aunque te dé un voltaje de 15 voltios y todo eso, el cargador no está bien, ¿vale? En estos casos, por ejemplo. Luego tenemos que comprobar un tercer paso para comprobar el estado del coche, porque puede ser que el cargador esté bien, la batería esté bien, pero no te esté cargando. Puede ser perfectamente porque la entrada de carga esté mal, ¿diréis? Porque la entrada de carga esté mal. Entonces, ¿cómo comprobarlo? Con el conector, con el cargador conectado a la toma de corriente, lo ponemos en carga. En este caso lo tenemos Sí. aquí a los pies Por aquí es por del donde se coche. carga el coche. Correcto. ¿Vale? Y Simplemente. enchufamos el cargador aquí y en el otro lado, ahí, a la regleta. Y Ahora, tendríamos que coger y con va. los cables desconectados de la batería, tenemos que conectar los cables del voltímetro. ¿Por qué?
Vamos a comprobar si el circuito realmente funciona. Correcto. Si, si al, al final del cable, que es donde carga la batería, si realmente ahí llega corriente. Sí. Es decir, porque puede ser que el cargador esté bien, la batería esté bien, pero el problema esté justo aquí en medio, entre, este, entre entonces, estos cables y en la centralita. Si el circuito, la entrada de carga no está bien, todo puede estar bien, menos la entrada de carga y no te esté cargando. Claro. Y por eso te puede dar problemas. Puede ser incluso que esta clavija no haga bien contacto con el macho, aquí no haga bien contacto con el hembra, o que sea aquí en el interior o la centralita, ahora vamos a entonces, seguir viendo, o el fusible. Correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la entrada de carga también está bien, ¿vale? De esta manera comprobamos si directamente le entraría, como ha comentado Jaime, mi compañero, carga la batería. En este caso, todo funciona correctamente. Si en este caso también el cargador, hemos comprobado antes que nos daba 17 voltios con 45 y llegamos aquí y nos da 12 voltios, por decirte algo, la entrada de carga sigue estando mal. Porque, o sea, se pierde mucho por el camino. Exactamente, ¿vale? Entonces, la entrada de carga comprobada y todo perfecto. ¿Qué vamos a comprobar ahora? Vamos a volver a conectar el cable positivo con el cable negativo. Todo esto es en caso de que realmente todas las comprobaciones que estemos haciendo estén bien, y entonces vayamos, estamos haciendo pruebas hasta llegar al problema. Sí, volviendo al principio del vídeo, el coche no nos funciona y queremos saber cuál es el motivo por qué no nos funciona. Exactamente, porque el coche no tenga fuerza, porque el coche se pare al determinado centímetro de que no te funciona, se apaga y se enciende, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a comprobar ahora? Vamos a comprobar el fusible. Si todas estas comprobaciones están bien, pero el fusible está mal, ¿vale? No hace bien su función. Pues, ¿qué es el fusible? Explícanos qué es el fusible y cuál es la función del fusible. Esto es el fusible, esta piececilla negra, ¿vale? Puede estar envuelta en un plástico negro, en un plástico transparente, pero al fin y al cabo es siempre el cable que va de la batería, del cable positivo, hacia todo el demás cableado. Este fusible lo que hace es que corta corriente cuando algo está mal, ¿vale? Es como un interruptor. Exactamente. El momento que ese fusible ve algo raro, demasiada intensidad, demasiado voltaje, ese fusible salta, no deja pasar corriente a la centralita de más, y de esta manera El coche no funcionará. Si el fusible salta, el coche no va a funcionar. Claro. No le va a llegar corriente al motor, porque sale de la batería, pero no va a pasar nunca del fusible, entonces nunca llegará a los motores. Claro. Entonces, manera de comprobar el fusible porque el coche no te enciende. Quitamos el fusible, arrancamos el coche. Obviamente no te funciona porque está desconectado. No funciona, claro, porque falta eso. Y podemos... Ahora mismo has puenteado el coche sin usar el fusible. Entonces, vemos que el coche arranca. Está bien. Si tuviéramos el fusible y con el fusible puesto el coche no arranca... Y al quitar el fusible y lo puenteamos y sí que no arranca, pues el problema está en el fusible, como acabamos de comprobar ahora mismo. Bien. Así sería. Ahora, ¿cómo podemos comprobar el fusible? Con otro parámetro de voltímetro. Este cacharro, como hemos dicho, es un cacharro barato que nos sirve tanto para comprobar esto como para cualquier función de la casa, ¿no? Usarlo también para comprobar cargadores de un móvil, cargador de un portátil, sí, etcétera. Es muy útil. Entonces, lo tenemos que pasar a electricidad continua. No sé exactamente cómo se llama este parámetro, pero es para que a la hora de cerrar un circuito el voltímetro pite, emita un sonido y quiera decir que ese circuito está cerrado. Eso lo traen todos los voltímetros y ya hemos enfocado el dibujito. Entonces, por ejemplo, si el fusible estuviese mal, nosotros conectaríamos los dos cables, cerraríamos el circuito y no sonaría. Este fusible debe de estar bien y... Efectivamente suena el voltímetro. Esto quiere decir que el fusible no está roto ni mucho menos, porque le entra corriente por un lado y sale por otro. Funciona. Está perfectamente. Bien, una vez comprobado el fusible, lo único que nos queda ya... Este fusible es estándar, se puede comprar en cualquier lado. Y aquí en las letras te dirá, por ejemplo, este es de 15 amperios. Sí, este es de 15 amperios. Entonces, puede ser que después de comprobar todo esto... Que la batería esté bien, el cargador esté bien, la entrada de carga esté bien, el fusible esté bien, pero el coche sigue sin tener fuerza. Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Puede ser que la batería te esté dando un voltaje correcto, un voltaje de 12 voltios, 13 voltios, recién cargado,
pero la intensidad no es correspondiente. Entonces vamos a aprender también a cómo medir la intensidad de la batería. Ya de diferente manera en el voltímetro, y de esta manera sabremos sí o sí si es problema de la batería, este problema. Es poco común, pero también se puede dar. También puede ocurrir. Y es muy importante también acordarse de que este parámetro es muy importante para ver si la batería... Hay que realizar esta comprobación también. ¿A que sí, Geraint? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, para comprobar la intensidad, vamos a cambiar el cable rojo aquí al azul. En este caso, las letras ponen amperio. 10 amperios. En el nuestro. Sí, en el nuestro. Y lo vamos a poner en el parámetro de 10. De esta manera comprobaremos la intensidad del coche eléctrico. Bien, entonces el voltímetro lo dejaremos ahí. Arrancaremos. ¿Con el coche arrancado? Con el coche arrancado. No lo va a funcionar porque acabo de desconectar el cable positivo de la batería. Desconectando el cable positivo, fijaros lo sencillo que sería. Unir el cable positivo que lleva a la batería, pero pasarlo por el voltímetro. De esta manera. El coche arranca perfectamente. Acaba de arrancar el coche. Y vemos que ya se están moviendo los parámetros. ¿Cómo comprobar la intensidad? Pues simplemente le damos hacia adelante. Y si le damos. Si le damos hacia adelante, te da una. Te da una intensidad de 2 con algo, 3 con algo. La intensidad está bien. Ahora mismo sale negativa porque hemos colocado los cables al revés, puede ser. Sí, correcto. Si le das la vuelta al cable. Pone el negro en el cable negro y el rojo en el borne rojo. Y ahora te saldrá positivo. Sí, pero que vamos, que no pasa nada. De la otra manera también se puede hacer. Los sonidos típicos de arrancar el coche. Vamos a pararlo antes de que. Antes de que empiece a cantar. Vale, paramos. Entonces, como hemos dicho. Si nos da una intensidad de. De 2 con algo amperio o 3 como mucho, la intensidad está bien. Si nos da menos de esto, quiere decir que no está bien, ¿vale? También dependiendo de las velocidades, yo siempre lo pruebo con esperar, pero dependiendo de las velocidades que lleve en ese momento el coche, mandará más intensidad o menos intensidad. Por ejemplo, ¿esta qué velocidad es? Esta es la primera velocidad. En, la primera, velocidad en primera la intensidad es menor, 1,40. Sí. En segunda. Ya hace más ruido el coche y la intensidad es mayor, unos 60 y algo. Y en tercera, 2 y pico. Pero tercera sobre unos 2. Sí. Entonces, esa es la intensidad correcta. Si la velocidad máxima nos da una intensidad de menos de 2, quiere decir que la batería no está bien. Habría que cambiar la batería. Todo esto estamos hablando para coches de 12 voltios, ¿verdad? Correcto, ¿vale? Entonces, estas serían las 5 comprobaciones para ver si tu coche, cuál es el problema de tu coche, si ya sea porque no te arranca, te dura poco la batería. Que te dure poco la batería puede ser también porque esté viciada la batería. Pero si no está viciada la batería puede ser también porque el cargador no te esté cargando y demás. Entonces, con estas 5 comprobaciones sabremos si el coche está bien y qué es lo que le está fallando al coche, aquí hay accesorio del coche. Y nada, de esta manera comprobaremos nuestro coche eléctrico. Y nada, que si os gusta, que os suscribáis. Listo, hay que suscribirse a indalchess.com. Gracias.